Endesa hacía público un vídeo en el que se reflejaba un plan de acompañamiento al cierre de la central térmica de Andorra. Contemplaba una inversión de 1.427 millones de euros y la creación de 4.152 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir la planta solar más grande de Europa. Los profesores técnicos de formación profesional del Instituto de Andorra querían hacer visible su situación de discriminación por parte de la Administración Pública. Estos profesionales se encuentran en la categoría de subgrupo A2 y deberían estar en el subgrupo A1. Existe un error de clasificación que hay que rectificar por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Claro, lo primero que nos escuece a todos siempre es el bolsillo, ¿verdad? Bueno, pues para que nos entendáis, a nivel de retribuciones, cada mes nosotros estamos por más de 200 euros menos al mes. Esto cuando empezamos a trabajar, porque luego, claro, cuando empieza a contar antigüedades y demás, la diferencia salarial se va agrandando. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, una fecha que estimó la Organización Mundial de la Salud, junto a otras organizaciones con el fin de tomar conciencia sobre esta enfermedad. Este año se celebraba el 20º aniversario. En todos estos años los progresos han sido significativos en diversas áreas. Y bueno, pues aportamos lo que podemos, damos un poco de información. Hoy no se vende nada ni se pide nada, la gente es en este pueblo desde luego ayudan mucho, son muy voluntariosos todos. Y bueno, cada uno aporta con lo que puede y nosotros pues la información que podamos darles, aquí estamos para eso. Por segundo año consecutivo se organizaba el ciclo de charlas Nuestros Jóvenes Cuentan, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer qué hacen los jóvenes de nuestra zona con estudios vinculados a ciencias de la tierra. Las charlas se realizaron en el Salón de Actos del edificio Ítaca de Andorra y los jóvenes ponentes fueron Ana Belén Griñón, Alberto Ayoza, Yasmina Galve, Nuria Catalán y Domingo Carbonell. Este mes se celebraban las festividades de invierno por excelencia, San Blas y Santa Águeda. Ambas forman parte de la tradición histórica por su antigüedad y continuidad a través del tiempo. No faltaron en ambas festividades las procesiones y las misas en honor a San Blas, protector de las gargantas, y a Santa Águeda, patrona de las mujeres. Se ponía en marcha un taller de empleo enfocado a la mejora del poblado Ibero del Cabo. 9 eran los alumnos que participaban en esta iniciativa. El ayuntamiento recibía 200.000 euros para este proyecto. En este caso, la subvención que nos concedía el INAER era de más de 200.000 euros y lo que tenemos que hacer es aprovechar tanto los talleres de empleo como los proyectos de trabajo para gente con garantía social o para jóvenes o para jóvenes parados o para parados de larga duración. Son herramientas que pone el Gobierno de Aragón ahí a disposición en el que tienes que desarrollar un proyecto que revierte en el pueblo, que te financian gran parte de lo que cuesta y que el Ayuntamiento de Andorra va a utilizar como una herramienta más generadora de empleo y sobre todo para destinarlo a aquellos grupos de personas que tienen más dificultad por los motivos que sea de encontrar empleo. Leo Millares, el tatuador de los famosos, estuvo en nuestra localidad con el objetivo de dar un impulso a los diferentes recursos que tenemos en Andorra. Durante una semana estuvo en colegios dando charlas con jóvenes y en contacto con asociaciones con el fin de ayudarles. Pues este es lo que hablamos un poco antes, lo que les contamos de ahí abajo, que han visto todo del proceso de cómo se saca, pues terminan esto. Pues aquí tenemos la mejor miel de tomillo, de romero, la marca, para que se quede todo el mundo de la comarca con esta marca, no la del supermercado, la que vemos aquí, aquí está el producto original. Esta es la base de lo que el trabajo de este señor, que queremos que se consuma. Así que tenemos polen, tenemos miel de romero, tenemos esto que es el producto mágico, que es el propóleo, y también tenemos lo que le pedí yo antes, que no sé si se acuerdan, lo que come la reina, que es jalea real. Con esto me voy a ir 50 años más joven de aquí. La Junta Local de la Semana Santa presentaba su nueva junta, que será la que trabajará durante los próximos 2 años. Raquel López es la nueva presidenta. Pues en la última reunión que se hizo el día 6 o 7 de mayo, se quedó que, como nadie quería
ocupar ese cargo, se quedó en que el paso que saliera elegido tendría que nombrar presidente, tesorero y secretario. Le salió a la oración del huerto, que es el nuestro, y desde ahí salí yo de presidenta, Fina Carmen de tesorera y Frank Griñón salió de secretario. Y cada paso siguiente sale un vocal, 4 vocales en total. En Andorra se presentaba la campaña Cordones Dorados, llevada a cabo por la Fundación 1 entre 100.000, para contribuir con la compra de estos cordones a la financiación de la investigación de la leucemia infantil. Dentro de otro proyecto mucho más grande, que es una fundación que se llama 1 entre 100.000, que surge de un padre que su hijo sufre leucemia y no quiere resistirse al abandono y quiere luchar y se da cuenta de que la leucemia necesita más apoyo y más investigación. Entonces, a través de esta fundación, con estos proyectos se financian y uno de ellos es el de los cordones dorados. ¿En qué consiste? Pues es que los cordones que se compran pues sirven para la fundación. De ahí se sacan un poco de tiempo para seguir investigando con ese dinero y está teniendo una repercusión tal que hay muchos deportistas de élite que ya están en sus zapatillas, llevan los cordones dorados y nosotros, gracias a Pepe, nuestro querido y vecino Pepe Ginés de Pastelería Moncayo, pues se le ocurrió que podría participar y ser solidario con este proyecto. Andorra acogía la primera jornada sobre patrimonio geológico y minero como fuente de desarrollo rural sostenible. La presentación de las jornadas corría a cargo del presidente de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico Minero, Antonio Pizarro. Estos fueron unos días para reflexionar sobre la importancia de la divulgación y puesta en valor de un patrimonio tan importante para la historia del territorio. Bueno, estas jornadas salen de un compromiso de la corporación encabezada por el alcalde y bueno, pues se pasó luego a la Concejalía de Cultura y bueno, pues se vio que es un sitio recurrente en el que tenemos que trabajar sobre el patrimonio geológico minero, no solamente por la zona en la que estamos, sino que Teruel en sí es un vivero de patrimonio geológico y la minería, ¿qué vamos a decir? La minería. Se acabó una minería, la cual ha generado mucho patrimonio. Una prueba la tenemos en los diversos museos que tenemos ya en el territorio. Está el de Escucha, está el de Utrilla y el que tenemos aquí. Pero bueno, la minería sigue. Hay otra minería de la arcilla con otras connotaciones. O sea que el tema minero y el tema geológico es importante en el territorio. Y bueno, pues se han marcado unos objetivos que lo que se pretende es que difusión y concienciación de la gente que vive en el territorio. Los alumnos de pintura de la Universidad Popular demostraban sus habilidades en una exposición que se podía contemplar en el patio de la Casa de Cultura. La temática elegida fue el arte urbano. Ha quedado muy bien, creo que hemos superado la del año pasado. Este año también la temática daba un poco más juego porque es paisaje urbano. El año pasado eran flores, entonces aquí parece que hay cosas más distintas, hay más variedad y luego también hay más variedad de técnicas que el año pasado. El carnaval fue celebrado en Andorra por todo lo alto. Los andorranos salieron a disfrutar de una tarde en la que los disfraces tomaron las calles. Hubo concentración en la Plaza del Regallo y reparto de chocolate. Seguidamente comenzaba el desfile que transcurría por la Avenida San Jorge. Las reinas de las fiestas y varios componentes de la comisión de festejos formaban el jurado. La entrega de premios tenía lugar en el polideportivo de la localidad. Este año, como en anteriores, hubo disfraces muy originales y muy elaborados. La Peña del Cachirulo José Iranzo celebraba su 50 aniversario, toda una vida en la que esta asociación ha crecido como entidad, respetando y potenciando siempre el amor al folclore y a la jota. No faltaron cachirulos y reales mozas de otras localidades vecinas. Hubo ronda jotera y misa baturra. Thank you.
Andorra acogía el primer debate del convenio de transición justa tan demandado por la zona. A la jornada convocada por el Ministerio de Transición asistían alrededor de 80 políticos, sindicatos y representantes empresariales. El Ministerio de Transición Justa abría un proceso de participación en nuestra localidad e implicaba a toda la sociedad. Hemos venido hoy aquí a Andorra a continuar el trabajo que estamos desarrollando en Transición Justa con las comarcas mineras en todo el territorio español y con Andorra en particular. Entre las diferentes iniciativas que hemos lanzado durante estos años, como sabéis, una de las más importantes es el compromiso de realizar convenios de transición en las zonas afectadas por los cierres, tanto de minas como de centrales térmicas en 2018 y las centrales térmicas como la de Andorra. Unos 300 andorranos recorrían el centro de Zaragoza para exigir un futuro justo para la comarca. Tras la pancarta Transición o Traición, se manifestaban exigiendo alternativas. Bajo el lema Un árbol, un bosque, se celebraba en el Centro de Estudios Ambientales José Luis Iranzo el Día del Árbol. Esta era la 12ª edición y su objetivo fundamental era promover la necesidad de proteger y cuidar el medio que nos rodea. Bueno, esta en concreto es el repartir un arbolico a cada niño nacido en este año. Se les envía una carta por parte del ayuntamiento, del Ítaca, y bueno, vienen los padres o los abuelos a recogerlo y se hacen cargo, se supone, de él para plantarlo y cuidarlo. Concluía a finales del mes de enero el segundo ciclo de charlas Nuestros Jóvenes Cuentan. El ponente fue Domingo Carbonell, doctor en geología por la Universidad de Zaragoza. Empecé aquí en el instituto, en las clases de Isabel Martín Montalvo, que eran unas clases que a mí me enganchaban muchísimo, me gustaba mucho la geología y pues el enganche llevó a matricularme en primero de geológicas y pues de primero de geológicas hasta que terminé la carrera. Después obtuve varias becas y ya pues pude hacer la tesis doctoral y trabajar en el mundo de la investigación en geología hasta hoy. Andorra acogía un intercambio musical entre la Escuela Municipal de Música de Alcañiz y la de Andorra. Con este encuentro se pretendía fomentar la relación entre los alumnos de las dos localidades. Participaron los grupos de piano, saxofones y el grupo instrumental de los más pequeños que está recién creado. Los andaluces afincados en Andorra, socios y simpatizantes de la Casa Comarcal de Andalucía, celebraron el Día de la Autonomía Andaluza, una de las fechas clave en su proceso de autonomía, que este año cumple 40 años. Hubo misa rociera en la capilla y actuación del grupo de la casa.